Ya regresamos con Informativo Nuevo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Feliz arranque de fin de semana con muchísimo calor. Tenemos 33 grados aquí en la Loma Larga. Y otra vez algunos chubascos aparecieron en el transcurso de la tarde en zonas montañosas hacia el sur del estado, hacia los límites con Zacatecas y San Luis Potosí. Podemos observar claramente esta tormenta. Otro tanto de actividad en el estado de Coahuila, hacia el noroeste de Saltillo. Y por ahí se generó algún aguacero en sectores al norte, en la Sierra de Picachos, y también esta tormenta en el área citrícola. El resto de Nuevo León con tiempo relativamente estable. Estas tormentas causadas por el mismo calor del día que obliga al aire a ascender junto con el efecto orográfico y desarrollan estas tormentas que no hemos descartado y seguimos sin descartar durante los siguientes días. Las máximas esta tarde entre los 34 y los 36 grados en el caso del aeropuerto de Monterrey, en el TEC, aquí en el centro, cerca, y en Santiago. Marcamos 33 a 34 grados, con la humedad en 47%, nos da una sensación térmica de 36 o 37 grados Celsius, viento ligero del este a razón de 10 kilómetros por hora. Anáhuac marca 35 grados, 35 en Linares, 24 grados en Galeana. En otras partes del país, como en Guanajuato, donde se han presentado importantes tormentas, lamentablemente se ha cobrado la vida de 7 personas, un rayo que impactó a estas personas que no pudieron reaccionar mientras hacían actividades en el campo. Mucha atención también al ver tormenta eléctrica cerca. Tenemos precipitaciones y tormentas, desde luego, en esa parte, en el centro del país, y también en el occidente de la República y parte del noroeste por un canal de baja presión. Zonas de inestabilidad que se quedan al sur de las altas presiones que dominan en gran parte del noreste de México, en el estado de Texas y gran parte del Golfo. Las ondas tropicales siguen avanzando por el Pacífico y tenemos pronóstico de lluvias hacia el occidente y también el centro sur del país. Este modelo de pronóstico registra algún aguacero en Nuevo León, pero este ya se presentó. Es muy baja la posibilidad de lluvia para nosotros, como vemos en esta imagen, muy mínima, y solamente en zonas de la Sierra Madre hacia la tarde y quizá por la noche. Sigue el intenso calor, las condiciones de canícula, al amanecer mínima de 24 este sábado, con más sol que nubes, templado y brumoso, mínimas en el orden de los 24 a los 26, desde Anáhuac hasta Linares, Galeana con 16, Doctor Arroyo espera una mínima de 17 o 18 grados. Atención otra vez, el intenso calor predominando, máxima de 37 o 38, soleado, mayormente despejado y el ambiente muy caluroso, por no decir tórrido. Vea las máximas, 37 a 39, 32 a 33 en Galeana, Doctor Arroyo. Muy caluroso el común denominador este sábado y los próximos días, con mínimas de 23 a 24, máximas en el orden de los 38 grados centígrados. Hay que tomar abundantes líquidos, cuidar lo que se come y se bebe, ropa fresca, colores claros, ropa holgada y también, claro, estar pendientes de los niños, de las mascotas, no dejarlos solos en los vehículos. En fin, las recomendaciones propias de este calor, ponerse abundante bloqueador solar si se está al aire libre. Regreso más adelante con un nuevo vistazo a las condiciones del tiempo. Vamos con espectáculos y Juan Carlos Gigaez.